Era la compleja década de los 90 cuando al arte de las tablas le nacía una nueva agrupación. Un joven maestro y sus pupilos echaban a andar entonces en pos de sus sueños creativos. Bajo esa premisa vio la luz el grupo de teatro Callejero Andante. 25 años transcurrieron ya. El camino no fue siempre sencillo. Su línea ideoestética se consolidó. Estrecharon vínculos y la unidad artística se convirtió en familia que a fuerza de talento y entrega ganó sitio entre su público y la crítica, hasta llegar a ser uno de los más prestigiosos grupos de la escena cubana. Con un amplio repertorio activo, Andante es además taller donde se forjan jóvenes actores. Andante es sacrificio. Sacrificio y reto. Porque en Andante, como trabajamos una línea estética tan abierta, o sea, hacemos teatro de calle, de títeres, o sea, con títeres para niños, para jóvenes, para adultos, de sala, es un reto. Andante es mi casa. Y es mi vida, ha sido mi vida desde que nací. Estudié música, aprendí otras cosas, pero al final todo se resume en teatro, que fue lo primero que hice y es lo que voy a continuar haciendo. Andante es la forma de buscar el hilo para la satisfacción. No hay nada mejor que al final de un trabajo se recibe el aplauso de un público. En el 2018, Andante mereció alrededor de una decena de notables premios y reconocimientos. Entre ellos destaca la membresía de Juan González Fife como integrante de honor de la Unión Internacional de Marionetas. Pero nada es más significativo para estos consagrados del teatro en la mayor de las Antillas que su público. Llevar arte y sapiencia a las vecindades, habitar en el corazón de su gente. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.